conferencia, la cual se llama Introducción a las técnicas hackers de Kali en Linux. Bueno, para esto, antes que nada, les voy a presentar a quien va a impartir esta conferencia. Él es Jonathan González, es egresado de la Universidad Tecnológica de Tezahualcóyotl. Es ingeniero en temática con especialidad en redes. En telemática con especialización en redes. Actualmente, bueno, se desempeña como líder de proyecto y administración de sistemas en la empresa Moscati en la Ciudad de México. Además, bueno, imparte algunos talleres y de pláticas en Linux administrador y pláticas enfocadas a la informática. Bueno, les va a platicar un poquito acerca de esta conferencia. Los dejo con él. Muchísimas gracias por estar aquí. Linux como tal no es un sistema operativo, sino
simplemente es un kernel, es un intermediario entre las aplicaciones y la parte física de la computadora, hablando de disco duro, memorias, procesador, etc. Por favor. Bueno, esta es una imagen de las primeras computadoras, este es el modelo 1. Si se dan cuenta, el CPU es del tamaño de un cuarto, la pantalla está re fea, el teclado pues prácticamente es una máquina de escribir. ¿Vale? Bueno, el término hacker nació a través de esta corriente de desarrolladores y esto da inicio a unos valores. ¿A esto qué quiere decir, por favor? En el 84, una persona llamada Steven Levin escribió el libro Los Hackers, los héroes de la revolución informática. A partir de aquí, él implementa esta idea de hacking ético. ¿Okay? Y los valores que él toma en cuenta son los siguientes, que es el acceso a las computadoras debe ser ilimitado y total. Toda la información debe ser libre. Retomando lo de Richard Stallman, él defiende mucho el software libre, el software que no es privativo. Por ejemplo, un ejemplo de un Linux que es privativo es Android. Android sí es un software privativo, el código no está abierto al 100%. Y si ustedes quieren ahondar más en esto, pueden visitar la página de la fundación y ahí dan unas recomendaciones de sistemas operativos que son totalmente libres, en donde el código abierto está disponible al 100%. También la otra, promover la descentralización. Normalmente, hoy en día hay muchos monopolios. En el caso de Facebook, que si se han dado cuenta, absorbe empresas, compra empresas y empieza a hacer todo su kit de servicios, ¿no? Entonces, la idea del hacking ético es eso, descentralizar. Tenemos también otro, los hackers deben ser juzgados por su capacidad, más no por su criterio, título, edad, raza, sexo, posición. Un ejemplo de hecho es Linus Torvalds. Linus Torvalds, cuando desarrolla el kernel de Linux, lo hace a sus 21 años. Él prácticamente todavía no se había titulado. ¿Él por qué lo hace? Lo hace en base a que Unix era un núcleo que requería de mucho potencial en, hablando de equipos de cómputo, y hubo un holandés que creó otro sistema operativo, si no mal recuerdo se llama Mix, pero estaba enfocado a instituciones académicas, entonces no estaba disponible para la comunidad. Entonces él lo que hizo fue tomar herramientas de desarrollo, se basó en el núcleo de Unix, tomó compiladores de la fundación y a partir de ahí creó el núcleo Linux. Y tomando en cuenta que en los 90 fue el boom del internet, lo que hizo fue publicar el código hacia la comunidad, ¿no? En la cual muchos programadores empezaron a hacer aportaciones, y si se dan cuenta hoy en día Linux es el kernel principal de muchas distribuciones. Estamos hablando que hay más de 600 distribuciones actualmente. Entre ellas muchas son no privativas y privativas, ¿no? Por favor. Y otro de los valores y el más importante que tiene la comunidad hacker es que se puede crear arte, belleza a través de un ordenador. ¿Okay? Si nos damos cuenta, pues, ¿a qué nos referimos? Arte, pues, podemos hablar de sistemas, belleza, pues, todo lo que tiene que ver con el diseño web, ¿no? Y, por último, las computadoras pueden cambiar su vida para mejor, ¿no? Si se dan cuenta, hoy en día todos dependemos de la tecnología. Todos tenemos un smartphone, todos tenemos internet, todos hacemos compras electrónicas. Bueno, al menos aquí supongo que todos han hecho compras electrónicas, ¿sí? ¿Sí? Okay. Y ya todo está en base a la tecnología. El ponente anterior hablaba del internet de las cosas, ya todo lo están enfocando hacia llevarlo a una forma automatizada. ¿Ok? Por favor. Ahora, desafortunadamente todos confundimos el término hacker. Siempre es ayúdame a hackear eso. Bueno, al menos en mis colegas no hay ingeniero que no le hayan dicho, oye, ¿me puedes ayudar a hackear el Facebook de mi novia, de mi novio? Por eso la pregunta inicial.
Anteriormente, antes de que existieran las redes sociales, no sé si recuerdan, lo que estaba de moda era hackear la contraseña del internet de nuestros vecinos, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes, o al menos a mí sí me pasó que me pidieron ayuda de, oye, ¿me puedes ayudar a hackear el internet de mi vecino? Es que no quiero pagar internet, no puedo pagarlo. Y había dos opciones, una es decirle, no sé, la otra es comprar, ¿no? No sé si, bueno, al menos aquí, ¿quién ha intentado hackear el internet de su vecino? Supongo que han ocupado el A-Track. ¿Quién ha ocupado A-Track? ¿Cómo? A-Track. Bueno, esta es una herramienta para romper contraseñas, ¿no? Hablando de internet inalámbrico. Bueno, supongo que... Y bueno, y ya hablando de eso, ¿quién ha intentado hackear el Facebook de alguien? Ya, con confianza, ¿no? Bueno, no se los voy a negar, sí se puede hacer. Obvio no se les voy a enseñar aquí, pero les voy a dar las bases. Les voy a decir, hecho así. Para esto se necesitan bases y se necesitan cumplir ciertas condiciones, no nada más es así de señalar a alguien y decirle, ah, pues voy a obtener tu usuario y tu contraseña. No funciona así, sí se tienen que cumplir ciertas condiciones. En este caso, para hacer ese tipo de trabajo, se ocupan sniffing. Hay uno muy viejo, que de hecho compró una empresa que se llamaba KBG. Ese software lo que hacía prácticamente era, se instalaba dentro de un dispositivo, un computador, y a través de un puerto mandaba toda la información. Nosotros podíamos especificar si queríamos que todo lo que se tipiara se guardara en un archivo, que me sacara screenshots, que me recopilara todos los passwords de usuarios, que me recopilara todas las URL a las cuales estaban conectando, y todo eso me lo mandara por correo o me lo mandara a un servidor, y pues ya a partir de ello, pues nosotros ya obteníamos todo ese tipo de datos. Normalmente eso no se hace, o moralmente no se debería de hacer, pero en las grandes empresas sí se hace, no de esa forma, pero sí se hace un monitoreo de red, en donde se empiezan a capturar paquetes, se empieza a monitorear cada dispositivo. ¿Eso cómo se hace? Se hace a través de la MAC address, ¿no? Entonces, esas son pequeñas herramientitas o tips que uno debe de tomar en cuenta para incursionar en este tema del mundo hacker. Ahora, lo que decíamos, todos asocian el hacker por maldad, ¿no? Pero no, hacker ya, lo que ya vimos son pues grupos de programadores entusiastas que quieren investigar, que quieren aprender, que quieren desarrollar. Ese es así, ese es el término real. El otro término es el cracker. No sé si alguno ha escuchado ese término. Es exactamente lo mismo, es una persona con los mismos conocimientos, pero con otro tipo de intención, ¿no? Principalmente para obtener dinero, no sé. O simplemente lo ven como puro reto. O sea, hay personas que lo ven como reto y lo hacen, ¿no? Por favor. Bueno, vamos a ver las características. Por ejemplo, un hacker son programadores aficionados con un importante conocimiento en informática. ¿A qué me refiero con esto? Pues que tienen un excelente nivel de desarrollo. Si se dan cuenta, alguna vez ustedes han leído la biografía de Steve Jobs. No sé si alguno ha leído la biografía oficial fue escrita por un tal Ericsson, y ahí habla un poco de Steve Wozniak. Steve Wozniak, cuando inicia, era un programador, era un aficionado. De hecho, él regalaba su trabajo, se hacían conferencias como en esta sala, se reunían varios programadores y empezaban a compartir conocimientos, técnicas. De hecho, él empezó con tarjetas perforadas, empezó a hacer código. Él fue la persona que desarrolló el primer sistema operativo de Apple. Entonces, él después conoce a Steve Jobs, y Steve Jobs lo que hizo fue hacer negocio. Steve Jobs hizo el negocio y Steve Wozniak desarrolló todo el sistema operativo. Entonces, él es un hacker. Richard Stallman también es un hacker.
Si nos venimos más hacia acá, hay una persona que se llama Chema Alonso, es un español, es el director de seguridad de Telefónica Movistar. Si alguno no lo conoce, les recomiendo que vean sus videos. Tiene muy buenos conceptos, tiene muy buenos conocimientos. Él empezó desarrollando en base de datos, él empezó trabajando en base de datos, y a partir de ahí él incursionó en la parte de seguridad. Él mismo comenta que hubo una persona por ahí en los 80, 84, 85, si no mal recuerdan, un 25 de diciembre, que publicó un artículo en un blog X, ni siquiera fue una conferencia ni nada, lo publicó en internet, en el cual él publicaba el código que se necesitaba para hacer inyecciones en las bases de datos, para tener datos, valga la redundancia, ¿no? Y a partir de ahí es que Chema empieza a incursionar en esta parte de la seguridad. Entonces, si tiene la oportunidad de verlo, se los recomiendo. Bueno, seguimos. Otro de lo que caracteriza a los hackers es que comparten información. Un desarrollador, por ejemplo, hablando de los que integran la Fundación de Software Libre, constantemente están compartiendo información. De hecho, si ustedes como programadores quieren contribuir, pueden entrar a la página. Hay una serie de requisitos en las cuales se debe de enfocar uno para poder ser tomado en cuenta. Algo más que caracteriza, ellos crean software y tienen un alto valor social, franqueza y transparencia. Ellos normalmente no se andan preocupando por la vida de los demás, no están intentando acceder a los datos de otras personas, ellos realmente lo hacen, ahora sí, por amor al arte. Y por último, ellos son investigadores. Ellos normalmente se dedican a hacer investigación. Chema hace investigación, hace mucha investigación, y lo hace a través de otras empresas que investigan nuevas tecnologías, nuevas formas de seguridad, etc. Por favor. Y ahora tenemos a los crackers. Los crackers raptan información con fines de lucro. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de los ransomware? Sí. Bueno, prácticamente esto lo que hace es raptar la información. Pero no. ¿Alguno lo ha visto en acción? ¿No? Bueno, prácticamente lo que hace es. Normalmente la mayoría de todos nosotros como usuarios trabajamos con la suite de Office. Y en la suite de Office tenemos editores de texto, bueno, procesadores de texto, hojas de cálculo, y todos esos tienen una extensión .doc, .docx, xls, etc., ¿no? Entonces, lo que hacen los ransomware es encriptar esos archivos. ¿Y cómo es la forma de hacerlo? Te llega un correo, te llega un RAR, un zip, y te llega normalmente te dice que es una factura, que es una orden de compra, y los usuarios normales que no están acostumbrados a ese tipo de cargo, lo que hacen es abrirlo. En el momento de que se abre, se ejecuta un script y en automático escanea toda la máquina. Esto lo hace en segundos, escanea toda la máquina y todos los archivos de .doc, todos los archivos de Excel, PowerPoint, los encripta. Tú sigues viendo el icono normal de Word, pero al momento de abrirlo ya te abre una ventana, te llega una ventana en donde te da toda una serie de instrucciones para que tú deposites dinero virtual. En este caso hablamos de Bitcoin. Entonces, en cuanto tú depositas el dinero virtual, pues ahí ya te mandan la clave o el código para desencriptar esos archivos. Así es como trabajan los ransomware. Y algo que también se comenta, dice, bueno, si no lo abro, pues no corro riesgo. También puedo navegar en internet y no correr riesgo. La verdad es que no es tan seguro. Aunque nosotros naveguemos por internet y lo hagamos a través de sitios seguros, a nosotros nadie nos va a garantizar que esos sitios no sean atacados, no sean secuestrados. ¿Alguno de ustedes ha lidiado con su navegador que lo secuestran? ¿Cómo funciona esto? Prácticamente ustedes abren su Google Chrome y les empieza a abrir un montón de páginas de publicidad. ¿Alguno le ha pasado esto? Bueno, entonces para que tengan cuidado es porque alguien ya secuestró su navegador. Entonces, esto no se resuelve nada más desinstalándolo, tienes que entrar directamente al pad en donde está instalado y hay archivitos en los cuales se preinstalan automáticamente. ¿Cómo se hace esto? Entrando a sitios, dando clics en los anuncios, dándole sí a todo prácticamente, ¿no? Entonces,
Entonces es la forma de cómo se instala. Entonces, hay muchos crackers que se dedican a esto, hay que tener mucho cuidado. Y tenemos otro tipo, hay otros tipos que se dedican a modificar los sitios en modo de protesta. A mí me tocó hace ya bastantes años en la página de TV Azteca, le pusieron un monito haciendo chis en la cabeza de uno de los conductores de TV Azteca. Y pues obvio, lo expusieron, se quejaron y todo, pero el daño ya estaba hecho. ¿Cómo lo hicieron? Pues a través del Apache. El Apache tiene muchos puntos de seguridad, por eso constantemente salen parches de seguridad. Es importante hacer actualizaciones. Los que me conocían en el Campus París, platicamos un poco de eso, de hacer constantes actualizaciones a nivel de infraestructura, ¿no? Bueno, en este caso hablando del sistema operativo y de las aplicaciones que nosotros usamos. Otro, edición de software propietario. Esta edición de software propietario, vamos, valga la redundancia, los que quieran entrar en este mundo tienen que aprender ingeniería inversa. Para, bueno, aquí quién sabe de lenguajes ensambladores. ¿Nadie? Todos son orientados objetos. Bueno, el ensamblador todavía es mucho más difícil. Para los que son programadores lo saben muy bien. Entonces, la ingeniería inversa consiste en eso, consiste en ir desarmando el software pedacito a pedacito para ver cómo funciona, ¿no? Muchos de los crackers es lo que hacen ingeniería inversa para modificar software. Y también los clásicos, ¿quién no ha comprado software ilegal? ¿Quién no ha comprado el Office? ¿Quién no se lo ha descargado? Ah, allá hay uno que dice que no. Ah, bueno. Supongo que aquí todos, y todos hemos utilizado un keygen, un mejor conocido como crack, ¿no? Entonces, los crack también se hacen o se generan a través de la ingeniería inversa. Entonces, para los que quieran incursionar en esto, tienen que saber lenguajes ensambladores. Es importante, es un lenguaje muy difícil, ya es muy viejo, y realmente muy pocas personas, al menos yo he conocido dos que sí saben programar ensambladores, ¿no? ¿Cómo iniciar? Aquí va la parte para los que quieran hackear el Facebook de su novia, de su novio. ¿Cómo iniciar en este tema de hacking? A ver, bueno, primero, lo primero que nos tenemos que preguntar es si tenemos las bases para hacerlo. ¿A qué me refiero con las bases? Si tenemos conocimientos de informática, si tenemos conocimientos de conceptos muy básicos de qué es un bit, qué es una memoria, qué es una tarjeta madre o motherboard, qué son periféricos de entrada y de salida, qué es un software. Por favor. En la siguiente, ¿sabemos cómo está compuesta nuestra computadora? ¿Todos sabemos cómo se compone una computadora? ¿De aquí quién ha desarmado una computadora? Casi todos. ¿Ok? Todos. ¿La debemos desarmar? ¿Y sí prende? ¿Cuando la vuelven a armar, sí prende? ¿Sí? Bueno, esto es parte de, ¿no? Como lo comentaba Steve Wozniak, que empezó desde pegándole a los fierros, ¿no? Y después ya empezó a echarle un poco de programación. Entonces, es lo mismo cuando iniciamos en esto, por favor. ¿Qué hace que funcione? Bueno, ya conocemos las partes de nuestra computadora, ya tenemos conceptos de bits, bytes, megabytes, cuestiones de redes, ya sabemos qué son números binarios, ya sabemos hacer conversiones, ya sabemos en el número de cosas, ¿no? Pero sabemos cómo funciona, sabemos cómo arranca un sistema operativo. Bueno, de aquí alguien ha buscado un diagrama de cómo inicia un sistema operativo, qué se guarda en la memoria ROM, qué se guarda en la memoria RAM. Bueno, si se dan cuenta, la memoria ROM se almacena. La memoria RAM no, es una memoria volátil. Esta nada más trabaja en base a energía y en cuanto se apaga o pierde energía, se borra todo, ¿no? Entonces, tenemos un disco de almacenamiento, que es el disco duro. Bueno, y todo ello es un conjunto que hace que funcione este equipo, por favor. Ahora, esos son conceptos básicos a nivel, podría decirse, infraestructura, ¿no? También tenemos que tener conocimientos en redes. Debemos conocer el modelo OSI. ¿Todos aquí conocemos el modelo OSI? ¿No? ¿No? ¿Nadie ha llevado...? ¿Sí?
modelo TCP. ¿Sí? La diferencia de uno a otro, el modelo se trabaja en 7 capas, desde la física hasta la aplicación. Y en el modelo TCP trabajan 4 o 5 capas. De hecho, el modelo OSI ya es un modelo obsoleto. Si se dan cuenta, cuando nosotros configuramos nuestra interfaz de red, en las propiedades tenemos TCP, IP, ¿no? Diagonal IP. Y en sus dos diferentes versiones, que es la IP versión 6 y IP versión 4. ¿Ok? Entonces, el modelo OSI ya es un modelo obsoleto. Actualmente todos trabajamos en el modelo TCP en sus diferentes versiones. Otra cosa que tenemos que saber es utilizar los protocolos de aplicación. HTTP es un protocolo de aplicación. ¿Para qué sirve? Para publicar sitios web. Correcto. ¿El que sigue? También tenemos el protocolo FTP. Todos hemos utilizado, todos hemos subido archivos a un servidor. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el protocolo FTP. Tenemos el protocolo SSH, ¿todos hemos ocupado este protocolo? ¿No? ¿Para hacer conexiones remotas a nuestros servidores? ¿No? En Windows podría ser el Telnet. ¿Alguno ha ocupado Telnet? ¿No? Bueno, estas son bases, bueno, ya te enseñé. Entonces, estas son bases para iniciar en el mundo de seguridad. Bueno, hablamos de seguridad, prácticamente esto es cuestión de seguridad y ellos se autonombran hackers, ¿no? Porque tienen un cierto nivel. También lo otro es aprender todo lo que tenga que ver con las redes informáticas. Esto les decía, conocer bien los modelos, el modelo OSI y el modelo TCP, conocer bien todos los protocolos de enrutamiento, todos los protocolos de aplicación, el modelo de encapsulación, todo eso es muy importante para entrar en este mundo. Ahora, con conocimientos básicos en programación. ¿Le damos? Todos han programado un batch, ¿no? Bueno, esto se hace mucho en Linux y prácticamente es un archivo ejecutable con instrucciones. Instrucciones me refiero a comandos, ¿no? Que me van a hacer algo en específico. Tenemos el PowerShell, tenemos el bat. ¿Alguno ha programado un bat en Windows? Nadie ha, ¿de qué lado así? Nadie ha tenido esa curiosidad de apagar su máquina en automático, programarla para que cierto. Ah, pues. Normalmente eso lo hacemos desde consola, desde MS-DOS, pero podemos utilizar el punto bar para programarlo. ¿Ok? LAPOL Script y programación en Python y en Perl. Es programación básica, es programación muy básica para poder entrar en este ambiente de seguridad. Otro tip o otra recomendación que se hace es el manejo de sistemas operativos. Tenemos a Windows, tenemos a Apple, bueno, el iOS, tenemos a Linux. Si se dan cuenta, pues en Windows tiene diferentes versiones, empezó desde la 3.0. Tenemos al iOS, que tiene N cantidad de sistemas operativos, y tenemos a Linux, que ya comentamos que tiene más de 600 distribuciones disponibles, ¿no? Entonces, es importante manejar las tres plataformas. Y seguimos. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de ataques. Bueno, aquí tenemos ataques a nivel de infraestructura o de red. Eso lo comentamos cuando hablamos de hardening de servidores. Pueden ser físicos o puede ser a nivel de red, ¿no? A nivel de la capa 3. Tenemos ataques a nivel de aplicación, lo que habíamos visto, los protocolos de aplicación como el HTTP, el FTP, el SSH, incluso aplicaciones tipo web, ¿no? Como los sistemas de bancos. Y ataque a nivel capa 8. No sé si aquí se pregunten, ¿saben? El modelo se tiene 7 capas. Entonces, ¿aquí por qué se dice que habrá que salir ataques hacia el usuario? Y principalmente son ataques psicológicos. Todos de aquí tenemos cuentas de banco. Todos tenemos acceso a través del portal. No sé si a alguno de ustedes les han llegado correos en el cual nosotros tenemos que digitar nuestra cuenta clave, nuestros números de acceso. Por ejemplo, anteriormente en Bancomer se manejaba una tarjetita con una serie de números. Entonces, ellos constantemente, o los usuarios del Bancomer, recibían ese correo para llenar una tablita con todos esos accesos.
Entonces, esos son ataques a nivel capa 8, son ataques psicológicos. Por favor. Seguir metodologías. Actualmente hay una metodología que es muy popular que se llama OWASP. ¿Alguien ha escuchado de esta metodología? Bueno, es una metodología prácticamente en qué consiste, en una serie de pasos a seguir. ¿Okay? Y es la definición son proyectos de seguridad de aplicación tipo web. Por favor. Tenemos otra que se llama OSTMM, es un manual de metodologías de prueba de seguridad de código, a nivel de código. También hay seguridad a nivel de código. No necesariamente al programar ya quiere decir que está todo bien. También hay implementaciones para revisar código a nivel seguridad. Y tenemos otra de OWASP, es una metodología de evaluación de seguridad inalámbrica. Todos esos son proyectos abiertos, de hecho la O es de Open. Aquí estamos viendo un top 10 de la metodología OWASP, y si se dan cuenta, las dos empiezan con, una es del 2013 y otra es del 2017, y todas empiezan con inyecciones. ¿A qué me refiero con inyecciones? Esto es a base de datos. ¿Ok? Es una inyección a base de datos, porque principalmente el objetivo de un cracker es obtener todos esos datos. Por favor. Seguir más metodologías propias. Siguiente, aquí hay una que es muy popular, que es aprendiendo haciendo, que es prácticamente es practicar, echar a dar todos estos conocimientos, hacer escenarios y enfocarlo a cuatro áreas. Una es expertos en seguridad. ¿A qué me refiero con expertos en seguridad? Estos prácticamente se van a basar en aplicaciones tipo web. ¿Sí? Tenemos otra que es seguridad ofensiva. Esto habla de nosotros mismos atacar nuestros propios sistemas, nuestros propios servidores, a nosotros mismos, ¿no? Tenemos otra que es seguridad defensiva. A diferencia de la ofensiva, pues nos vamos a tratar de proteger nosotros mismos de estos ataques. Y tenemos la informática forense. Ya cuando un cracker hizo de las suyas, ya cuando es demasiado tarde, es aquí donde entra esta área informática forense, en la que prácticamente se tiene que ver el por qué o cómo sucedieron las fechorías, podría decirse. Y bueno, de aquí entramos a lo que es Kali Linux. Kali Linux es una herramienta, es una distribución basada en Debian. Sí, hay tres pioneros en esto de sistemas operativos con kernel Linux, que son Slackware, Debian y los de Red Hat. Todos hemos escuchado estos sistemas operativos. Entonces, Kali Linux está basado en Debian. Anteriormente se llamaba Backtrack. ¿Alguien dice eso? ¿O Backtrack? ¿Sí? Bueno, es Kali Linux es su hijito, ¿no? Y es una distribución. Ah, y esta distribución está tiene soporte por una empresa de seguridad que se llama Offensive Security. Esta empresa se dedica a seguridad y tienen aparte de certificaciones, tienen cursos. Si pueden visitar su página, estaría muy bien. Constantemente publican mucha información de seguridad. Y bueno, Kali Linux es una distribución, está basada en el kernel de Linux y prácticamente se diseñó para implementar herramientas de prueba de penetración. No necesariamente nos podemos casar con Kali Linux, podemos usar alguna otra distribución y instalar herramientas. En este caso, yo estoy trabajando con una que se llama OpenBass. OpenBass prácticamente estoy ocupando para utilizar puertos y protocolos a nivel capa 7 de codificación. ¿Okay? ¿Vale que sí? ¿Qué son pruebas de penetración, o mejor conocido como pen testing? La definición que tenemos aquí son ataques informáticos con intención de tener acceso a funcionalidades o datos. Es prácticamente eso, tener acceso a la aplicación como con un usuario admin o prácticamente entrar a los datos para extraerlos. En este caso, pues, ¿qué es lo más valioso en la parte de informática? Pues los usuarios, los passwords, los correos, los teléfonos, porque en base a eso se hace el marketing. Se empieza a hacer publicidad. No sé si se han dado cuenta que de repente ustedes se inscriben en una parte y empiezan a recibir publicidad de diferentes partes, ¿no?
Entonces, esos datos son muy importantes y se utilizan para hacer el negocio. ¿Qué herramientas nos ofrece Kali Linux? Bueno, en Kali Linux tenemos varios tipos de herramientas. Tenemos herramientas para recopilación de información, herramientas para análisis de vulnerabilidad, herramientas para aplicaciones web, herramientas para evaluaciones de datos, herramientas para ataques de contraseña como Aircraft, ingeniería inversa, lo que ya comentábamos, hay que hacer lenguaje de ensamblador, los sniffing y spoofing, lo que decíamos para si alguien quiere craquear el Facebook de alguien, pues necesitamos hacer los sniffing, que son espías, y el spoofing, que prácticamente lo que hace es hacer daño, ¿no? También tenemos otra parte, la parte de informática forense, que estas son herramientas que nos van a servir ya que el daño está hecho. Y tenemos herramientas para hacer reportes y herramientas de ingeniería social. ¿Alguien ha escuchado esto? Ingeniería social. Bueno, pues prácticamente era lo que comentábamos, el ataque a nivel capa 8, ¿no? Todo esto va enfocado hacia el usuario, no necesariamente implementamos herramientas, con el simple hecho de mandar un correo y bien redactado, nosotros psicológicamente podemos hacer que esa persona nos entregue sus datos. De eso habla la ingeniería social. Bueno, aquí tenemos herramientas, tenemos NMAP, que es un mapeador de red. Bueno, de puertos, tenemos a Wireshark. Anteriormente este se conocía como Etherread, es un analizador de protocolos. Tenemos a John the Ripper. ¿Alguno ha escuchado hablar de John the Ripper? ¿No? Bueno, es un craqueador de password. Tenemos a Aircrack, este sí la mayoría lo conoce, para tumbar redes inalámbricas. Tenemos a Metasploit, que busca vulnerabilidades a nivel sistema, a nivel aplicación. Y tenemos el OWASP, que es un auditor de aplicaciones web. ¿Ok? Todo esto son herramientas o conceptos que uno debe de conocer y dominar para entrar a la parte de seguridad. Bueno, aparte de Kali Linux, tenemos otras distribuciones que también se enfocan a esta parte. Tenemos a Pentium, que es una distribución también parecida a Kali Linux, que nos integra herramientas de seguridad. Y tenemos a WAX. Entre estas hay bastantes, pero estas son, después de Kali Linux, las más comerciales o más conocidas. Bueno, consejos. Consejos para por ejemplo, ustedes que quieren entrar a la parte de seguridad. No sé si alguno está interesado. Es la primera. Leer mucho. Hay que leer bastante. Hay que leer muchos artículos de seguridad. Hay que leer todo lo que tiene que ver con los entornos de red, todo lo que tiene que ver con sistemas operativos, con parches, con versiones, todo lo que tiene que ver con lenguajes de programación, lo que les decía. Hay lenguajes muy básicos y hay lenguajes más avanzados. La otra, hay que practicar mucho, hay que practicar y practicar y practicar. No nos basta nada más con leer, hay que echar todo esto a andar, hay que crear nuestros propios escenarios y tener mucha constancia. Para alcanzar un buen nivel uno tiene que tener constancia, tiene que estar actualizándose y principalmente no desesperarse. No sé, bueno, ustedes, no sé si alguno de ustedes ya hayan estado en proyectos reales, ¿no? Bueno, en la normalidad uno cuando está en un equipo de trabajo y se empieza a desarrollar el proyecto, todo esto va por fases. Primero llega el PMO, llega con el cliente, ofrece los servicios y los trae a la empresa, ¿no? El siguiente paso es el que el arquitecto tiene que ir a tomar requerimientos. El arquitecto prácticamente lo que va a hacer es decidir en qué tecnología se va a trabajar, con qué versiones, con qué lenguajes, cuántos van a entregar el equipo de trabajo, si van a necesitar un programador senior, un DBA, un junior, un semi-senior, un sysadmin. Entonces, él es el que decide. Y ya a partir de eso, pues se empieza por fases, ¿no? Si el proyecto dura 3 meses, pues cada mes tienen que entregar una fase. Y antes de esto, antes de ponerlo en producción, hay un preproducción y un QA, ¿no?
antes de mandarlo a producción. Y eso normalmente, ya siendo sinceros, en la práctica nunca son tiempos reales, siempre se les pasa 1 o 2 meses, ¿no? Bueno, yo creo que si quieres salir. Bueno, con esto concluyo esta pequeña introducción. De hecho, es una introducción, lo básico que ustedes necesitan saber para ingresar al mundo de seguridad. Hay bastantes sitios donde hay mucha información, hay muchos programadores nivel hacker que comparten constantemente experiencias, dan tips, recomiendan herramientas. De hecho, uno que se dedica a esto de la parte de seguridad, pues lo hace en base a herramientas, no nos sacamos de la manga software y lo empezamos a hacer. Siempre está constantemente en desarrollo de herramientas. Si no mal recuerdo, Cali Linux administra como 300 herramientas para la parte de seguridad. Ahorita ya vimos en qué se enfoca. Y la tendencia es a la nube, ¿no? Ahorita el Internet de las Cosas, como lo platicaba el ponente anterior. Es importante enfocarnos a la parte de seguridad. Como lo platica Chema Alonso, todo va hacia la Big Data, ¿no? Entonces, los que quieran entrar en ese mundo, pues tienen que saber mucho de base de datos, tienen que saber de programación, tienen que pegarle mucho a PLSQL para alcanzar un buen nivel. Bueno, espero que les sirva esto. Les dije, no les iba a enseñar a hackear Facebook, se puede, pero mejor consíganse otro novio, otra novia.